Bueno, pues eh, desde la tecnología, desde los contenidos o desde la oferta en definitiva, vamos a presentar ahora tres modelos de éxito, tres modelos de negocio que lo han conseguido. El primero de ellos, además aragonés, Iberus Tecnología, es uno de los principales grupos empresariales del sector de la tecnología, de la información y la comunicación. Tiene nada menos que 800 empleados, una facturación superior a 120 millones de euros y es una empresa que crece desde aquí, desde Aragón. Les vamos a presentar también a Eugenia, que es la responsable del desarrollo web de una página que yo creo que consultamos todos los aragoneses. Lo comentaba antes también Juan Pablo Artero. Hablamos de la web del Diario de Aragón y del Diario de Navarra, con datos además extraordinarios. En tres años han quintuplicado el número de usuarios que acceden a la web y también han cuadriplicado el nivel de ingresos. Y además vamos a presentarles otro modelo. Eh, hablábamos aquí a lo largo de toda la mañana de televisión, de cómo conseguir que esa televisión eh, sea rentable a través de Internet. Y de ello va a hablarnos. Ricardo García Vicente, a través de las teles.com, que es un modelo que permite al consumidor elegir qué, cómo, cuándo y dónde quiere ver la televisión. Tienen más de 40 canales online y además están haciendo cosas de producción propia muy interesantes que enseguida les vamos a contar. Pero si les parece, vamos a empezar con una empresa aragonesa, Iberus Tecnología, y con Sergio Navarro. Sergio López es director general de Innovación y Soluciones de esta compañía, Iberus Tecnología, además de socio fundador y consejero. Iberus Tecnología es, como les digo, desde el Valle del Ebro una de las grandes del sector de las tecnologías de la información y la comunicación a nivel nacional. La trayectoria de Sergio es extraordinaria. Él estudió ingeniería informática en la Universidad de Zaragoza y después de estar trabajando en varios lugares montó su primera empresa tecnológica con 24 años. Hablamos de Iritec. Ocho años más tarde, Iritec era la cabecera de un grupo de empresas tecnológicas con más de 180 profesionales y filiales innovadoras. En 2011 lidera el proyecto que da paso a Iberus Tecnología. Empresa referente en el que trabajan, ya les digo, 350 profesionales y de la que es actualmente consejero y director general. Bueno, él además eh, preside varias asociaciones eh, de profesionales relacionadas con el mundo de las tecnologías y también ha referido, con este currículum es comprensible, varios premios como empresario joven, empresario emprendedor en los últimos meses. Sergio, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por, por invitarme especialmente a... Rosa, con la que además he tenido la oportunidad de venir trabajando desde hace mucho tiempo y un placer estar con, con todos vosotros. Eh, yo la idea un poco, o lo, que, o lo que quería un poco comentar era un poco la, bueno, la experiencia o, 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 lo que, o lo que vengo viendo desde el mundo de un proveedor tecnológico que trabajamos fundamentalmente en el mundo de Internet y eh, prácticamente para casi todos los sectores de actividad y uno de ellos es el de los medios de comunicación. Entonces teniendo en cuenta que sabía que, que, que iba a haber ponentes aquí, pues, estupendos y que iban a dar un poco la visión de, de, de esa transformación que están teniendo los medios de comunicación, lo que quería es repasar y sobre, la, sobre mi participación pues ir haciendo algún comentario que creo que es importante de, de, tanto de mi visión en otros sectores que creo que se puede que se puede dar eh, también en el, como tendencias en el, en el mundo de los medios de comunicación. Y también eh, pues fundamentalmente pues pues repasar un poquitín todo lo que ya eh, presuponía que, que, que se iba a hablar. Entonces eh, al final he intentado resumirlo y, y de alguna forma lo que lo que lo que para mí se resumen es eh, vamos a intentar adivinar qué nos depara en el futuro, porque, porque lógicamente eh, creo que muy pocos lo, lo sabemos y lo que hacemos es interpretar en el día a día cómo va avanzando e intentar poner los medios y aprovecharnos de la tecnología para. Para, para llegar a, a o, sea, o para utilizar un poco todo eso todos esos nuevos canales que van apareciendo en el mercado nosotros como proveedores estamos trabajando para, para muchas empresas y vemos cómo eh, continuamente hay una demanda que antes no había en el mundo de Internet que se veía fundamentalmente como el enemigo que nos podía que nos podía llegar hacia nuestro hacia nuestro modelo de negocio y ahora ya no ahora ya sí que se ve como como un medio más entonces yo lo he resumido eh, esquemáticamente en, en, en dos premisas que creo que ya todos tenemos claras y de hecho ya hemos hablado de ellas aquí eh, una incógnita que ya veréis que todos también eh, salvo que aquí hay alguno que de verdad sea divino porque yo sí que no lo soy eh, también la tenemos una variable segura y cuatro tendencias que son las cuatro tendencias yo creo que, que están afectando en general en el mundo de internet y especialmente también ya a los medios de comunicación entonces dentro todas de esas premisas Hablo de dos cosas que yo creo que todos sabemos. La primera es que Internet ya está en los medios. Esta, yo lo he dado ya por, por superada hace tiempo. Y la segunda es, yo creo, uno de los puntos de los que más se está hablando hoy, que es que los medios ya son multicanal. Entonces, esto es, estos son algunos datos, para que los veáis, que simplemente sirven un poco para repasar. habéis algunos que son eh, bueno, o sea, nos llevan a pensar que, que realmente... Eh, esto también es otra realidad. Que dos de cada tres niños de 12 años ya tengan de, de dispositivos móviles, esto es un, un, un indicador que asusta. Que el 70% de los usuarios accedan ya a través de, de móviles asusta, yo creo, mucho más, porque esto hace, eh, si este dato lo, 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 lo viéramos hace, hace un año, eh, era aproximadamente era menos de la mitad, y hace dos prácticamente no existía. ¿vale? O sea, hemos pasado, a, vamos, hemos pasado a un cambio tremendo que fundamentalmente ha venido dado por, por, por la llegada de los smartphones. Eh, de, o sea, que el 60% prácticamente de los usuarios que acceden a, a través de, de Internet móvil lo hagan varias veces al día, demuestra que la gente es, es, es consumidor eh, habitual. El 34,3% de, de los accesos se hacen a través de aplicaciones nativas. Esto luego entraré un poquito en ese tema porque me resulta eh, ante todo curioso. El, prácticamente eh, todos los accesos se dan entre, entre gente de entre 16 y 44 años. La tendencia es claramente positiva. El 51% de los usuarios ya tienen smartphone. Y luego, este último dato, este de estas Navidades, la previsión este año es que, el, que aproximadamente la mitad de las televisiones que se van a vender ya van a tener smart TV. O sea, ya vamos a tener también en, en las casas, de la, eh, en los hogares, vamos a tener ya también a usuarios que también van a acceder con un nuevo dispositivo que es, que es la televisión. Aquí tenéis un gráfico también muy interesante que, es, que, que refleja ya cómo, cómo bajar. Las conexiones de, en todo lo que tiene que ver con, con tráfico de datos de, desde PC y cómo van incrementándose considerablemente el tráfico de móvil hasta el punto de que ya se ha superado. Es el caso indio que, que algunos de vosotros lo conoceréis. Y este también es muy chulo para que, para que sabéis una idea: esta es la lista de, de regalos de Navidades. Este es el top de regalos de, navi de estas Navidades. Pues ahí podéis ver cómo el iPad 6 es, es el, el top one, el, el regalo que todo el mundo está buscando. Y si vamos para abajo, lo que nos encontramos es. Bioconsolas, iPhones, smartphones. O sea Prácticamente el, casi todos los dispositivos son dispositivos eh, con conexión a internet y que permiten explotar información y, y conectarnos a, a aplicaciones y contenidos. Eh, digo, o sea, y cuando decía que, que, que Internet está en los medios y que solo yo creo que está superado. Pues, pues yo creo que esto también, y, y, y además, como, como sabéis, lo venimos hablando ya durante toda la mañana, está superado. De hecho, aquí tenemos una experiencia extraordinaria que es Aragón Radio 2. Comentarla ahora me parece incluso un poco ya, porque al final esto es una, una estrategia que se, que, se, que se abordó hace ya más de dos años. Y que, por mostrar un indicador, me parece que ahora mismo, si no me equivoco, una de cada cuatro personas que tienen un, un iPhone llevan la aplicación de Aragón Radio 2. O sea, o sea, es decir, llevan su, la aplicación de Aragón Radio 2 en su bolsillo todo el día. Esta es la realidad de, de lo que ha venido pasando durante estos años eh, en este mundo. Y a partir de ahí, hoy estamos diciendo aquí qué es la tendencia y qué es lo que, lo, que, lo que va a ocurrir. Bien, entonces, eso ya son las dos premisas un poquitín que quería contar. La primera, repito, que, que los medios ya son internet, eso por supuesto. Y la segunda, que los medios de comunicación ya son completamente multicanales. Luego hay una incógnita que es clara. Yo no sé si alguien la puede descifrar. Yo tengo claro que no. Que es hacia dónde va a, a, a evolucionar Internet. Cuando decía al principio, de, de, cuando, cuando he empezado a hablar, que a mí me sorprenden algunas cosas que han ido ocurriendo en estos, estos años. Si ahí me hubieran preguntado hace cinco años qué iba a pasar con Internet, lo que yo he dicho es que lo, que lo que estaba convencido que no iba a ocurrir es que íbamos a volver a, a tener que descargarnos aplicaciones otra vez. O sea, cuando, cuando Internet apareció entre otras cosas para que todos nos conectáramos sin necesidad de instalarnos nada en nuestros ordenadores, pues resulta que ahora nos descargamos, yo no sé, pero millones de aplicaciones se descarga la gente de, en sus dispositivos móviles, aplicaciones que tiene que instalarlas, que se actualizan. O sea, eh, yo ahora sí, sí enciendo el ordenador, el, ordenador, perdón, el, 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 el en mi iPhone posiblemente tendré 16 o 18 aplicaciones que tienen que actualizarse. O sea, yo personalmente lo veo como un paso atrás, pero es la realidad a la, a la que hemos llegado. No sé si el mercado va a seguir esta evolución. O, bueno, no sé, mi, mi teoría es que yo, yo espero que no. Yo espero que el mercado te, tenga un poco más de sentido común y volvemos a, 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 al camino que en su momento adoptamos, y volvemos a estandarizar. Eh, por contar otro caso, en Aragón Radio ya se, ya se decidió eh, en su momento evolucionar todo el, todo el portal HTML5. ¿Por qué? Porque sin necesidad de, de, de desarrollar nuevas aplicaciones, desde cualquier, móvil, desde cualquier dispositivo móvil con independencia del tamaño, y de la plataforma que sea podemos acceder yo entiendo que eso sería la evolución lógica pero bueno el tiempo lo dirá y veremos qué va, qué va ocurriendo en cualquier caso la realidad es que si nos vamos al mundo de las smart TVs que es el, el último dispositivo las principales televisiones cada uno está sacando su propio estándar LG saca un estándar propio Samsung saca un estándar propio Philips saca un, bueno perdón, saca una tecnología propia una tecnología o sea no hay un estándar o sea si nosotros queremos construir ahora una aplicación de, de nuestra empresa o de nuestro medio de comunicación para llegar al usuario final tenemos que desarrollar una versión para cada televisor, ¿vale? entonces esto insisto es una incógnita. Y otra incógnita es es la interoperabilidad que vamos a tener. Entonces desde mi visión un poco como como, prove, como proveedor y mi experiencia en otros sectores, pues yo quería haceros una reflexión de lo que es el mundo de turismo, que para mí, de, digamos claramente es el sector más avanzado en el mundo de internet que tenemos. El sector de turismo hace mucho tiempo que apareció en el mercado una serie de productos que se llamaban Channel Managers, que lo que hacía era a un hotel, eh, a través de esa aplicación, le permitía que sus condiciones y su oferta eh, de, de, de habitaciones estaba disponible prácticamente en todos los canales. En todos los canales, ahora eh, sí que me, me, quiero hacer una, 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 un comentario: que es ahora llevamos canales a todo. Bueno, canales pueden ser dispositivos, canales pueden ser redes sociales, canales pueden ser cualquier sitio donde alguien pueda consumir nuestro contenido o alguien pueda comprar un producto o alguien eh, pueda contratar un, una habitación en un hotel. Eh, cuando, cuando alguien utiliza un channel mail es porque está intentando en turismo que, que todo el mundo tenga acceso a, a, a su disponibilidad de habitaciones y que pueda contratar una habitación. Ahí tenéis un esquema, bueno, estos son montones de canales que hay en el mundo del turismo. Yo tengo ganas de ver qué pasa en, en, también en el, en el sector de... de de los medios de comunicación, porque ya todos están prácticamente lanzando su contenido en múltiples canales. En YouTube, en, directamente en sus canales propios e incluso a través de, de terceros. Entonces, esta es otra tendencia que tendremos que ver qué ocurre. Vamos a ver si, si, si tendemos también hacia, hacia esto o, o, o intentamos un poquitín ser en la medida nosotros los que intentemos explotar el contenido. Sí que hago una reflexión, porque creo que es buena para los que estamos aquí, eh, que tenemos que saber, que es. En el, en el sector del turismo también están ahora en lo inverso es decir han cedido, han cedido su, su producto a terceros y ahora los que han tenido peso son gente como booking que tienen prácticamente toda la cuota de negocio entonces mis reflexiones y hemos cuidado porque una cosa es la tendencia y otra a veces como eh, nosotros nos, nos eh, y google es un claro ejemplo de cómo nos aliamos con a, a veces el que puede ser nuestro competidor natural ¿vale? Pues no descuidemos lo que son nuestros canales porque hay terceros en otros sectores que han tenido que recular y están echando más atrás. Y luego ya, si al final lo dejamos en eso, en que la incógnita realmente es qué va a pasar en Internet, eh, hay una variable que, que, que es segura, que, que para mí es esta. ¿vale? Y yo creo que al final eh, ahí me ha encantado eh, la reflexión que ha hecho eh, Jesús López, presidente de, de Forta y director aquí de la, de la corporación. Eh, que ha dicho nuestro core business es, es la generación de contenido, tenemos que centrarnos en eso y luego adaptarnos a lo que vaya evolucionando en el mercado. Esto está claro, esto sí que es algo que es una variable que está dándose prácticamente en todos los sectores. Desde las, las empresas que se dedican a vender por internet y se han dado cuenta que lo importante es su producto y, el, y los canales se tienen que adaptar, las empresas, como decía, de, del mundo turístico, prácticamente. Y yo creo que en los medios de comunicación, o sea, está, efectivamente, es una variable segura. Tenemos que, que, que estar convencidos de que nos, el, el contenido tenemos que producirlo de la mayor calidad, que es el rey, y a partir de ahí eh, vamos a intentar explotar los diferentes canales y, y los dispositivos. ¿vale? Y luego, en cuanto a, a tendencias, no sé cómo voy de tiempo. Cinco minutos. En cuanto a, a, a tendencias, yo creo que es un poco el, 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 el trabajo que tenemos que desempeñar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? para seguir alineados con lo que va a ser el futuro y estar preparados y ser... Eh, los primeros y que conste que yo soy de los que últimamente recomiendo eh, no ser el primero pero, pero no estar muy abajo en la lista porque entonces sí que nos quedamos fuera eh, hay tendencias que, está clara, que están claras una es que el usuario busca valor diferencial y participación no me quiero eh, eh, no quiero entrar a profund en profundidad en este tema porque también se ha hablado suficientemente pero os, os quiero poner un ejemplo este caballero que hay aquí se llama Eduardo Losilla, Tiene una administración de loterías y de, bueno, una de, loterías y de quinielas en la Gran Vía de Barcelona, muy pequeñita. Eh, está vendiendo aproximadamente ahora, ahora mismo un 5% de todas las quinielas que se, hacen, que se venden en España, alrededor de 800.000 euros semanales en quinielas. ¿vale? Y hay alguien que, que podría decir, ¿y cómo puede ser que no lo venda loterías y pagos del Estado que también están en Internet y en los mismos canales? Él se ha convertido en un medio de comunicación de quinielas del mundo deportivo. Y ese es eh, el valor diferencial que está aportando. Y ese valor diferencial le lleva a que luego, con ese contenido, pueda, pueda vender las quinielas. O sea, y aquí hago una reflexión porque entiendo que todos los medios de comunicación nos planteamos cómo somos capaces de monetizar. Bien, pues pensar que hay gente que monetiza que lo que está viendo es cómo uno pierde esa monetización y gana eh, cuota de negocio. Y lo está haciendo generando contenido. Eso tengámoslo claro. La segunda es la personalización. También se ha hablado... Perdón, también se ha hablado... Y, 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 no quiero tampoco eh, alargarme con ese tema, pero los usuarios hoy en día lo que lo que buscan es eh, pues que los contenidos se adapten lo máximo posible a sus preferencias. Y no tiene nada que ver con como, como, o sea, los contenidos que, que, que requiere una persona u otra en función de su sexo, de su edad, de sus intereses, de sus hobbies, de todo. ¿vale? La tercera, la tercera yo creo que al final eh, es el éxito principal de lo que ha sido el dispositivo que ha revolucionado el mercado. Porque aparecerán más dispositivos que revolucionan el mercado y son a los que tenemos que estar mirando. Que, que ha sido Apple. Lo que, hizo, eh, lo que hizo fue sacar un dispositivo sencillo. Es lo que quiere la gente. También hemos hablado aquí de, de cómo eh, nuestras madres eh, han empezado a utilizar eh, el iPad y antes no usaban el ordenador. Los niños ahora utilizan el, el, el iPad también mejor que nosotros. Pues es lo mismo. Y, y esta sí que me quiero centrar un poco más. Lo que yo creo que fundamentalmente buscan los usuarios ahora mismo es disponibilidad e inmediatez. O sea, los usuarios quieren tener el contenido disponible cuando, cuando lo consideran necesario e inmediatamente cuando lo consideran necesario. Y en este sentido es un abierto 24x7. Aquí tenéis dos gráficos. El primero es de, de cómo se conecta la gente a, a, en función de los dispositivos móviles. Bueno, es un gráfico que veréis que prácticamente. El ordenador lógicamente y, y el portátil siguen teniendo una tasa importante de, de, de accesibilidad a Internet, pero fijaros que el, el tablet ya supone un 15% y seguirá creciendo sin ningún tipo de duda eh, progresivamente. La televisión empieza a tener su, su, su pequeña cuota, el móvil tremendo está casi ya llegando al nivel del, 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 del ordenador, pero además con más consumo, esa es la parte buena. Pero bueno, si nos centramos me gusta más el, el, la gráfica inferior. La gráfica inferior lo que refleja es la diferencia de cómo, en función de lo que está haciendo el usuario, utiliza un dispositivo u otro. Y esta gráfica seguiría variando si incorporáramos más canales, además del tablet y el smartphone, porque el tablet y el smartphone son los más parecidos. Y siendo que son los más parecidos, fijaos la diferencia de cómo eh, hay, un cambio hay cambios sustanciales. Eh, pues, pues prácticamente, fijaos en azul ahí cómo está. Cuando está el usuario acostado en la cama, lo que, lo que prefiere es utilizar el, el, el tablet. Es lógico. Es el dispositivo que más adapta a esa situación. ...esta me la voy a saltar y voy a saltar a esta... ...que me parece más importante... ...al final, esta es la visión un poquitín... ...que, tengo yo, que yo, yo tengo en esta tendencia... ...tenemos que extraernos de, la dife, de los diferentes canales... ...que vamos a tener para... ...o dispositivos o plataformas... ...que vamos a tener para, adaptar, para conectarnos... A, ...a nuestro contenido... ...que son pues, los que hemos venido hablando hoy... ...y seguirán apareciendo... ...y seguirán apareciendo... ...desde el, el coche comunicado... ...que en cualquier momento empezará a llegar al mercado el despertador de casa que, que no solo nos no, tocará y nos despertará, sino que nos empezará a dar la información del tráfico antes de salir a trabajar, eso va a aparecer. Y todos los dispositivos se irán conectando eh, progresivamente a Internet. Pero de eso yo creo que nos tenemos que abstraer. Y nuestro trabajo fundamentalmente es, primero, generar contenido de calidad. Y segundo, y segundo, tenemos que ser capaces de saber dónde y por qué presentamos ese contenido. Porque, insisto, o sea, cuando el usuario se levante por la mañana seguramente se levantará con el despertador diciéndole el tráfico que va a ir, eh, se vestirá, saldrá, cogerá su coche, oirá la radio a través de Internet y en su coche, llegará a la oficina, accederá en su PC de la oficina a información y accederá a noticias, recibirá la, la muerte de Osama Bin Laden en el móvil en el, o sea, de forma inmediata y en el momento que suceda, pero posiblemente lo verá luego en su casa cuando llega tranquilamente en el tablet o verá el, las noticias en el formato audiovisual en, en su televisión IP. Esto es lo que tenemos que tener claro. Pero sí que va a ser clave, si pensamos no solo como, como, como productores de contenido, si pensamos en, en conseguir generar cuota de negocio, sí que la clave va a ser como explotadores eh, para, para crecer en, en demanda, va a ser eh, conseguir jugar en, la, en, 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 en el mundo de... de, de de captar al usuario en el mejor momento y con el mejor dispositivo posible. Esa es la situación. Y en la práctica lo que, lo que tendremos es que, que hacer la mejor gestión del usuario conectado. El usuario va a estar conectado y tenemos que hacer la mejor, la mejor gestión. Y, a, y acabo con, con esta frase que es: el 40% de los usuarios ahora mismo permanece 24 por 7 pegados a sus dispositivos. Inclu y ocho de, de cada 10 duermen incluso con ellos. Gracias. Gracias, Sergio. Bueno, eh, están viendo que, que la palabra... Se está repitiendo a lo largo de toda la mañana y de contenidos, precisamente vamos a hablar con Miguel Madrid, que es el responsable del desarrollo en Internet del modelo de negocio de Heraldo de Aragón y del Diario de Navarra. Él es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, MBA por el Instituto de Empresa, y su carrera profesional ha estado vinculada siempre a los medios de comunicación. Eh, desde 2009 dirige Logenia, que es precisamente esta unión entre el Grupo Heraldo y el Grupo La Información encargada de desarrollar el negocio digital. De Heraldo y la información, lo que es el diario de Navarra y hablamos de negocio digital claramente y enseguida van a ver por qué. Haya desarrollado las webs de Heraldo.es y diario de Navarra.es, el modelo de negocio, los contenidos y también la estrategia de presencia de ambos medios en redes sociales. Los resultados, y ahí van los datos. En tres años se ha quintuplicado el número de usuarios que acceden a la web, ha cuatriplicado el nivel de ingresos y además se ha desarrollado un modelo negocio propio y paralelo a los periódicos en la web bueno, lo primero eh, agradecer a la universidad internacional de radio y, a, y a aragón radio que, que, que me haya invitado a estar aquí la mañana ha sido fantástica para mí porque llevo dos semanas haciendo presupuestos y hablando de negocio en esta etapa pues la verdad es que no han sido dos semanas realmente eh, tranquilas para nada en todo caso, eh, yo sí si quiero, la, la, la mañana ha sido fabulosa, tendría para discutir con todos los ponentes y, porque, y creo para, para, para dar mis propios datos, pero hay una cosa que me ha gustado muchísimo y yo creo que ya voy a mandar mi currículum a Google, donde estuve a punto. He visto en la presentación de Miguel Ángel, creo que, que Vinton Serf es eh, Chief Internet eh, eh, Evangelist en, en Google. Yo voy a cambiarlo, y voy a ser Chief. Eh, Chief Internet Exorcist en, en Google, ¿no? para, para sacar los demonios de, de la gente de, de, de papel, que es lo que hemos hecho en los 17 años que llevo yo trabajando en, en, en distintos sitios: Internet, papel, porque he sido subdirector de papel y yo creo bastante en el papel. Eh, la primera parte de la presentación la intento hacer explicando el modelo de negocio como está ahora, lo que tiene de problema, es un poco el valle de las lamentaciones y luego yo estoy intentando en, en mi vida dejar de hablar de crisis y de problemas para ver qué podemos hacer para solucionarlos, ¿no? porque si no, eh, no vamos a salir nunca de esta. La primera cosa que yo utilizo, este es un dato de Estados Unidos, global, es que eh, el, los periódicos o el negocio de papel, que es el que más represento yo, llevan cayendo mucho tiempo. No es una cosa que haya provocado Internet. Internet, desde luego, lo ha acelerado. Esto es un gráfico de, de, que yo vi de la Universidad de Oxford, que publicó eh, The Economist en un... En un en, una, en un ejemplar en el que se dedicaba eh, en concreto solamente a la crisis de los medios de comunicación y como veis es una gráfica que lleva cayendo desde hace mucho tiempo. En España esto no ha sido exactamente igual, la gráfica es distinta, pero también es verdad que en los últimos años, incluso antes de que Internet empezara a, a funcionar, si no es vía promociones, el, 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 la venta de papel habría caído. Que caiga tampoco es malo. Yo creo que los periódicos ha sido el mejor negocio eh, que ha habido en España de, de, de cauce legal, porque hay otros que dan más, más dinero, pero no son legales. Eh, uno de los que más dinero ha, ha dado en España en los últimos años, con lo cual, aunque haya caído, algo, algo queda. El problema que, que, que existe es que, por un lado, la audiencia en papel ha caído, pero si veis tampoco ha, hay, hay una caída brutal en los últimos años. Ha crecido además en Internet, en el caso de los medios la mayoría de la audiencia es compartida, con lo cual la primera conclusión para la alegría creo que es que tenemos más audiencia que antes. No hemos perdido, sino que hemos ganado en otros canales. Quizá el problema sí viene del ingreso por venta de ejemplares, que es una parte importante de los ingresos, que ha ido cayendo, con lo cual ahí es donde tenemos la primera parte del problema de negocio. La cosa es que ha ido creciendo porque va creciendo el ingreso en Internet. Pero aquí viene el primer problema. Estas son las, 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 las partidas por las que, por las que se, se ingresa y se ve que lo que va creciendo fundamentalmente es eh, el ingreso por search. Search es básicamente Google, es básicamente todo lo que tiene que ver con Google AdWords y la publicidad performance. Una publicidad que está muy bien, pero que a un medio pequeño local... O nacional, el país le lleva a la ruina porque es un modelo llevado a efectividad. Es decir, tienes que poner muchas páginas vistas a disposición del usuario para conseguir tener efectividad y poder ganar dinero con ello. Google es un negocio multinacional, nosotros no. Nosotros, en el caso de Aragón o Diario Navarra, que es lo que yo eh, controlo, somos un negocio local limitado en el tiempo. Si vamos a un negocio puramente de efectividad, como el de Google, nuestro negocio se va, se va a bajar y yo quería dar una apunta también a una cosa que ha dicho antes miguel ángel, que tiene mucho debate, porque él, él, él proponía uno de los modelos de negocios para las televisiones es eh, youtube YouTube como medio de generador de ingresos pues por el intercambio de publicidad. yo tuve la suerte o la desgracia de estar en la negociación con google en el año 2003, cuando yo trabajaba en el grupo recoletos, en el que negociamos el contrato con google. google eran dos personas muy simpáticas, se llamaban Pepe y Paco, eh, y lo que nos venía a proponer era que nosotros el inventario de publicidad no vendido se lo diésemos a ellos para poner AdWords y poco más adelante Display. Nosotros lo hicimos porque es verdad, no, no éramos capaces de vender lo suficientemente bien como para llenar las páginas de publicidad y oye, nos venía un ingreso fantástico por el otro lado. Entonces Google no es lo que es ahora, la gente lo utilizaba, lo empezaba a conocer, pero desde luego no es el gigante de ahora. Nuestro CPM, que tampoco es que vendiéramos eh, muchísimo, nuestro CPM en un año cayó de 26 a 11. Ahora mismo, en el mejor de los casos, está en un CPM, eh, hablando de publicidad nacional, cuando consigues un CPM de 2, eres la bomba. Eh, CPM son cada mil impresiones, cada vez cada mil veces que se ve un banner, ganamos dos euros. Antes ganábamos 26. Lo que quiere decir que el modelo cada vez se ha ido restringiendo mucho más y necesitamos dar más impresiones. Y eso. Ese negocio se lo dimos a Google nosotros. Nosotros fuimos los que potenciamos a Google. Y ojo, Google sigue creyendo más que muchos de los que estamos en Internet en los medios de comunicación. Y aquí en, en Aragón, recientemente, han hecho un encarte en el Aldo de Aragón en el que ofrecían sus servicios a las pequeñas empresas. Es decir, que cuando Google todavía cree en el formato papel, quizá nosotros lo hemos matado un poco antes de tiempo. Eh, ¿Le he repetido? Perdona. Esta es la misma tarta con el reparto de la publicidad, luego yo también la, la colgaré en la presentación si, si os parece bien, pero vamos, básicamente lo que viene a decir es que en los medios de comunicación eh, la parte de display, la parte de los banners, la parte de, que tenemos publicitariamente hablando, se nos va reduciendo porque la competencia es infinita. Y el otro problema que tenemos es que la inversión publicitaria en prensa tradicional, en azul oscuro, cae, vemos que las predicciones lo que van a decir es que la parte de Internet va a ser capaz de compensar. Pero tenemos un problema muy importante como medios de comunicación, en este caso prensa escrita. La parte importante es que perdemos esta, que es el pago por contenido, la difusión. No somos capaces, nosotros regalamos el contenido, también es culpa nuestra, no es del, no es del lector, fuimos los que lo volcamos eh, de forma gratuita, y eh, no somos capaces, o de momento no hemos conseguido un modelo de negocio lo suficiente que sea capaz de compensar toda esa parte de ingreso que teníamos antes, que era la del pago. Ahora tenemos que estudiar fórmulas y yo creo que todos los medios de comunicación están estudiando la fórmula. Eh, yo creo que iremos viendo algunas de ellas. Y esto no me resisto a ponerlo, eh, porque en la competencia muchas veces, pues la competencia ha cambiado. Tenemos a todos esos webs que ha puesto antes eh, Juan Pablo de, pues, eh, de, 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 de todo tipo de, de, de periódicos locales, eh, radios, empresas, que pueden también poner publicidad, ¿por qué no? Tenemos toda esa competencia, tenemos la competencia de Google. Facebook, Groupon, que son medios multinacionales, y además tenemos la competencia de gente a la que pagamos, porque esto es una presentación. Cuando tú haces una búsqueda de Noticias de Aragón, eh, te encuentras que Europa Press, que es una agencia que paga Heraldo, en este caso, Diario de Navarra, para utilizar sus noticias, está pagando publicidad SEM para que la gente consulte las noticias por las que nosotros pagamos gratuitamente en la web de, de, de Europa Press. Este es el entorno más o menos complejo, complejo en el que nos movemos. Y yo voy a decir la primera barbaridad. A partir de aquí, este entorno, desde el punto de vista de, del que es nativo digital, no es difícil monetizarlo y no es difícil tener empleo siempre que hagas una serie de cosas. Si tú escribes para Google, si tú escribes para posicionar en SEO, si tú mides muy bien todos los costes que imputas, no metes demasiada gente a generar contenido propio, sino que vas cogiendo lo de otros, lo retocas y eres capaz de subirlo, puedes generar un negocio más o menos rentable. No es difícil es difícil, tiene su secreto, pero no es difícil. Normalmente para el autoempleo. Los medios de comunicación, una de las cosas que les pasa es que tenemos, además de ser empresas, una vocación de servicio público, que es el periodismo. Eh, la parte de, de periodismo me parece fundamental remarcarla porque esto nos obliga a determinadas cosas. Hay una empresa, os invito también a entrar, admanmedia.com, eh, si tenéis un blog, utilizadlo. Luego subís allí, ellos revisan, si es un blog medianamente decente, lo que os pasará será una cuenta personal en la que os dicen por este contenido, vídeos generalmente, si los colocáis en vuestro blog, os pues pagamos por visualización. Es un modelo perfectamente legítimo para un blog, pero que en el caso del periódico, del periodismo, es complicado, eh, porque ya estamos vendiendo contenido y nosotros eso no lo debemos hacer, o creo que es una frontera bastante, bastante. Desde el punto de vista tecnológico, eh, yo siempre utilizo esto. ¿vale? Eh, el otro día, con unos estudiantes de periodismo, se lo enseñé. Es, esto es el primer número de Heraldo de Aragón. Aquí lo he metido en un tuit, pero yo creo que es importante conocer para qué es el periodismo y para qué es Heraldo de Aragón. Esto es el número uno, el fundacional, hace más de 115 años, 116, que dice: Nuestro propósito consiste en servir al público de la mejor manera posible, estudiar sus aficiones, sus necesidades, sus tendencias y procurar satisfacerlas cumplidamente. Las gentes de hoy quieren saber noticias. Procuraremos dárselas lo más rápido que podamos, para lo cual hemos organizado un extenso servicio telefónico y telegráfico, que era la tecnología que había en ese momento. Ahora tenemos Internet, fenomenal, pero esa era la tecnología. Hablando de Heraldo, bastante rápido porque llega la hora de comer. Con el caso de éxito me, me asusté un poco porque yo soy bastante crítico y no conseguimos tampoco. El, el, luego analizándolo he visto que hemos hecho cosas bien, pero yo soy bastante crítico. Busqué caso de éxito a ver si coincidía con algo con Heraldo y tiene tres definiciones: resultado feliz de un negocio, actuación, etcétera, buena aceptación que tiene alguien o algo y luego fino terminación de un negocio o asunto que, evidentemente, pues, eh, eh, he tratado de, de evitar. El éxito, esto no, no es lo que tenemos. ¿no? Por poner ejemplos, nosotros. Eh, en el caso de Heraldo llevamos unos meses con un EBITDA positivo, es decir, estamos consiguiendo ganar más dinero del que, del que metemos cada día en, en hacer el producto. Las monedas no están puestas en casualidad. Si buscas dinero en Google Images, eh, normalmente lo que te salen son billetes. Nosotros ganamos monedas. No hemos conseguido tener un negocio lo suficientemente potente como para pagar toda una estructura de periodistas que tenemos detrás. Ahora contaré cómo lo hacemos nosotros. Desde el punto de vista de, de cómo los usuarios nos entienden, estas son las gráficas de páginas vistas, eh, visitas y, y usuarios únicos. En los últimos años no paramos de crecer, el crecimiento es exponencial y cada mes no paramos de, de subir en cuanto a páginas vistas se supone y esto además son impresiones publicitarias. Desde el punto de vista de Google no estamos perfectamente posicionados, pero si veis la gráfica, también estamos creciendo. Es decir, estamos consiguiendo poco a poco el que nuestro contenido posicione bien en Google utilizando Google de forma adecuada. En tiempo medio, pues Televisión Española ha visto antes que estaban 35 minutos. En el caso de Heraldo son eh, 17, en el caso de Diario Navarra, 15 minutos. Teniendo en cuenta, nosotros hacemos un benchmark con el mercado de otros diarios regionales, estamos un 46% más que el año pasado y un 28% por encima de otros. Esta me la salto. Esto lo hemos hecho desde el punto de vista del contenido local. Y además, con una política de no volcar los contenidos del periódico. En Heraldo de Aragón, desde hace más de dos años, no se vuelca el contenido de, de, del periódico. Por un modelo de negocio, porque creemos que es un contenido que se debería pagar. Y además, por un modelo de que entendemos que no es lo mismo. El usuario de Heraldo.es de de Heraldo entra en una media de tres veces al día a, a buscar Heraldo. En el periódico lo compra una vez. Con lo cual, si entras tres veces, buscas una cosa distinta. ¿no? Eh, aparte, está el punto del negocio. Y está al punto de no ser igual que el resto. Esto es la muerte de Osama Bin Laden 38 horas después de que muriera en los periódicos. Eh, Internet es otra cosa. Os sea, había puesto un ejemplo que luego podréis ver del uso de las redes sociales y de por qué la, las utilizamos. Eh, nosotros eh, estamos muy pendientes de que el público entre en Internet y trabaje con nosotros. En el caso de Facebook y Twitter, que es lo que más trabajamos, estamos en torno a 25.000-27.000 seguidores. No hacemos una política de captación más que, eh, la, que la que la gente va, va empezando a sumar. Pero sí vamos consiguiendo que alrededor de cuatro o cinco noticias que publicamos en El Aldo.es cada día nos llegue vía público. Este es un ejemplo de ella. En el caso de Sádava... Pues utilizamos también Heraldo para, para meter el tweet, para que nos hicieran las imágenes. Conseguimos una galería de imágenes, si no recuerdo, de alrededor de 400 y pico fotos que nos mandaron los usuarios, con lo que uno, nosotros hicimos un, un, un especial. ¿no? Os quería poner un ejemplo rápido de Trendsmap. Trendsmap lo que nos dice son los tweets que cada día se hablan en una cierta localización de un mapa. Heraldo siempre está entre los primeros de, de, de Aragón. Nuestro objetivo en Twitter es estar y que la conversación sea. Y nosotros, lo que sí hemos conseguido es que en todos los temas, en cada día, heraldo o Eraldo.es o la temática de la cable Heraldo en otros sitios sea lo que está, eh, lo, lo que es conversación en ese momento en Twitter. Ese es nuestro objetivo en Twitter y no puedo contar más cosas, pero os colgaré la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el tercer caso que vamos a presentar es el que nos va a contar Ricardo García Vicente, que es el creador de las teles.com, una web que permite a cada usuario crear su televisión a la carta de forma gratuita con contenidos de más de 40 canales. Por cierto, vamos a recordar que eh, todas las sesiones de hoy se están transmitiendo por video streaming. Eh, vamos a aprovechar también para saludar a todo lo que nos están viendo a través de, de Internet, que son muchos porque estamos teniendo ese retorno. Y, y como muestra un dato, por ejemplo, el año pasado esta casa Aragón Radio sirvió pues, hasta un millón de sesiones de streaming. Veremos más datos de estos después. Bueno, Ricardo García Vicente es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, de AIDES, por la Universidad de Nancy. Ha sido profesor de Derecho Europeo en la Universidad de Deusto, socio del prestigioso bufete Gómez Afeo y Pombo y director de su oficina en Bruselas. También fue secretario general de Radio Televisión Española entre el 98 y el 2000 y a continuación fundó las teles.com una plataforma online en la que ofrece vídeos temáticos y canales de televisión en directo organizados por temas y que pueden ser consultados a través de internet desde cualquier ordenador o dispositivo móvil. El streaming tiene la sede en Frankfurt y ofrece más de 40 canales online donde hay noticias, películas, deporte, belleza, cultura y todo ello sin olvidar de la producción propia. Por ejemplo, ellos están haciendo un especial, si no me equivoco, también sobre esta jornada y han apostado por algunos deportes que hasta ahora eran minoritarios pero que tienen cada vez más seguidores en internet, como puede ser el rugby. También tienen una línea de trabajo muy interesante y más en estos tiempos sobre información económica. Ricardo, cuando bueno, en primer lugar, dar las gracias a eh, la radio televisión aragonesa y a la Universidad eh, Menéndez Pelayo, y en particular a Rosa, que es la que eh, ha hecho posible que, que hoy estuviéramos aquí. Eh, yo lo primero que voy a hacer es eh, presentar eh, mi empresa con un pequeño vídeo que han preparado Marta y Ketty de mi, de mi eh, equipo, eh, y luego les explicaré cómo veo yo las tendencias desde el punto de vista práctico, desde alguien que se dedica a, a Internet al vídeo en internet, de la perspectiva totalmente privada de una empresa que empieza a, a tener una serie de contenidos. Vamos a ver el vídeo y luego... contenido de las teles.com ya yo les voy a dar una visión totalmente personal de algunas cosas que nos están pasando cuando nos enfrentamos a, a, al reto de hacer una, una empresa en internet una televisión eh, en internet. Yo quiero agradecer a la a la, a la producción de la radio que realmente les he traído eh, eh, una presentación eh, en un formato la han transformado y la han hecho estupendamente. Tenemos un equipo técnico estupendo, voy a aprovechar para decirlo, porque ellos empezaron siendo técnicos de radio y precisamente la multiplataforma nos ha obligado también a transformarlos. Víctor Duerto, que se ha encargado de esto y que es muy tímido y está ahí. Gracias, Ricardo. Yo creo que, yo creo que en, en Internet en estos momentos están pasando eh, eh, seis o siete cosas que, que modifican bastante eh, eh, todo el tema. Eh, mmm, modifican bastante todo el tema porque, claro, cuando uno eh, está aquí y está transmitiendo en directo en nuestra página, esto en, en, en todos los soportes, eh, nos damos cuenta que sí que están cambiando las cosas. Están cambiando básicamente porque eh, el usuario está cambiando y los gustos del, del usuario están cambiando. Vamos a ir viendo alguna, algunas las cosas del gusto del usuario, de la tecnología, de lo que nos está pasando a nosotros, básicamente. Bueno, en primer lugar, antes se veía la televisión en el sillón de casa, en familia. Veíamos eh, en la televisión, al principio era monopolio, luego ya no, no fue monopolio, pero eso ha cambiado y ahora nos estamos enfrentando a otra cosa, a que hay eh, cada uno quiere ver lo que quiere ver, donde lo quiere ver y en el soporte que lo quiere ver. Y además lo que ha pasado también es que eh, antes había uno o varios operadores y ahora ya lo que tenemos es eh, multitud de operadores con multitud de contenidos en multitud de, de soportes. Yo les he puesto esta, esta, esta transparencia, esta, este informe, porque lo que sí que está pasando en Estados Unidos, y esto es informe de, de este mes, es que cada vez está incrementando eh, incrementando más, incrementándose más el número de minutos que el americano medio pasa en el móvil. El año pasado fue 94 minutos y este año, cuando hablo de móvil, hablo también de tabletas, está en 127. Mm. Hay informes que parecían contradictorios. Cuando empezamos a hablar de Internet, yo en televisión española, como secretario general, empecé a impulsar la, la plataforma eh, en el que intentábamos conectar el canal 24 horas con, el, eh, con la plataforma de, de Internet y aquello pixelaba, no se veía, era muy complicado. Pero ahora están pasando cosas curiosas. Los americanos lo que están diciendo es que hay tres cosas que a mí parecen importantes: primero, que la televisión clásica la, la, la que vemos, la de la pantalla, no canibaliza el resto de los soportes. Es un, un tema que ha habido dudas. Por ejemplo, decían los de Telecinco que ellos tenían miedo de poner sus contenidos en, eh, en, eh, en la plataforma en Internet porque podían canibalizarle los contenidos. La segunda, el 85% de, de los eh, norteamericanos, eso lo ha dicho Jesús, eh, utilizan o ven la televisión y también eh, ven eh, o utilizan una tableta, un teléfono, una cosa de estas. Y luego, las Smart TV que todavía tienen un camino a recorrer, nosotros estamos eh, con alguna de ellas desarrollando cosas, dándoles el streaming, todavía lo que les pasa es que eh, no están adaptadas tecnológicamente a lo que debería ser con un estándar uniforme. Eh, ¿La tecnología cuenta? Pues yo creo que la tecnología cuenta. El hecho en que nosotros en estos momentos estemos viendo esto se debe a que nuestra página está programada, por ejemplo, en HTML5 y no en Flash. Entonces, esto hace que nosotros estemos viendo aquí el teléfono móvil, en la tableta, lo que aquel señor que hay arriba nos está eh, filmando con la cámara en directo. Y mmm, los americanos dicen que vamos hacia una velocidad de ancho de banda en el móvil mucho más importante, es decir, el 4G. Estamos haciendo retransmisiones en streaming eh, con unos costes reducidos, porque en realidad mmm, estamos utilizando no las, los grandes satélites. Que sí, que alguna vez, por ejemplo, antes de ayer retransmitimos una cosa de Sudáfrica eh, eh, de rugby eh, con los satélites, pero estamos retransmitiendo con eh, unos medios eh, mucho más baratos y mucho menos complicados. Mm, por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta que eh, el ancho de banda era un elemento fundamental en la cuenta de resultados y en vez de ir a las grandes empresas tipo Akamai, tipo Level 3, eh, para que nos dieran el ancho de banda que lastraría totalmente nuestra cuenta de resultados, nos hemos construido nuestro propio CDN. Es decir, hemos construido en Frankfurt un CDN con nuestros ordenadores, de tal forma que nosotros nos damos a nosotros y a otra gente, por ejemplo, pues a, a ZTV eh, le, le estamos dando streaming, eh, o a la televisión eh, de, de, de Huelva, o a Voz Populi, o en fin, a 10 o 12 eh, gente le estamos dando streaming. Y mm, también están pasando cosas en el, en el player. En el player que es donde se ven los contenidos, están pasando cosas porque realmente eh, eh, está evolucionando y se pueden hacer cosas de tal forma que se pueden intercalar eh, distintos mensajes. ¿Cómo se ve la televisión? Pues yo creo que hay eh, cinco medios, eh, yo creo que vamos hacia la Smart TV, pero la Smart TV todavía no está resuelto. Eh, no está resuelto pues porque cada, hay que adaptar eh, en cada uno de los de los eh, eh, fabricantes un player específico y eso eh, todavía no está acabado. Mm, lo que sí que parece claro es que en todo este eh, amalgama de, de aparatos lo que está eh, empezando a vislumbrarse es que vamos hacia el móvil. Y vamos hacia el móvil. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, lo, dicen que el tráfico mundial del móvil es ya el 13%. Con lo cual, vamos hacia... hacia, hacia Hace utilizar este tipo de cosas para ver cualquier tipo de contenidos. Cuando hablamos de, de, de monetizar, uno de los eh, problemas que plantea eh, eh, el, el dedicarse al Internet es de dónde vienen los ingresos, cómo lo hacemos. Y básicamente, eh, luego veremos los modelos de negocios, pero aquí hay una lucha entre el concepto clásico de lo que era la publicidad en televisión el GRP, de, de famoso de la televisión, que todos los directores comerciales de todas las cadenas utilizaban, es decir, se pagaba la publicidad en función del número de usuarios que había y nos estamos enfrentando al modelo CPM que más o menos eh, ocupa aproximadamente el 60%. ¿El CPM que significa? Que en vez de pagar un anuncio por hacer clic o por que rellenes un uh, formulario o, o, o por otra cosa, el CPM eh, lo pagan por impresión. ¿Impresión qué es? Impresión es una emisión de eh, eh, ya sea un banner, ya sea un overlay, ya sea un interstitial, ya sea cualquier cosa. Entonces, eh, eso está evolucionando importantemente. Y yo creo que cuando hablamos de rentabilidad en serio, eh, tenemos que hablar de publicidad. Y yo creo que hay dos tipos de publicidad. La publicidad fuera del player. El player es el aparato, el sitio de la página donde se ven los contenidos y la publicidad dentro del player. La publicidad del display, lo que son eh, eh, robavídeos, banners, eh, eh, interstitials, está bajando en internet. No es lo que eh, está subiendo en estos momentos. A pesar de los datos de la IAB del último mes, en general la, la tendencia dice que eh, la publicidad de display, lo que se pone fuera del player, está bajando. En cambio, cuando vamos a... a a digamos a, 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 al player, hay dos tipos de, de cosas: el perrol y eh, lo que es el, el, el overlay y otro tipo de, de, de anuncios que, que están ahí. Eso básicamente lo que, lo que nos dice es que este tipo de, de soportes eh, está bajando, eh, está subiendo frente a los soportes de display. Que eh, yo creo que en estos momentos están perdiendo valor. Nosotros eh, la, la, la idea que tenemos es que lo que está empezando a valer dinero de verdad, y estamos hablando de CPM de 8 o 10 euros, es el vídeo. Es decir, eh, y, lo que, y el gran reto eh, nuestro es cómo metemos publicidad en los contenidos largos. ¿Por qué? Porque tenemos 75 canales en directo, desde la televisión francesa hasta Bloomberg, pasando por IMAX, que es la televisión de Ciudad Real. Aragón Televisión o eh, cualquiera de las televisiones o canales que, que hemos hecho nosotros, eh, por ejemplo, de, de, de música con el acuerdo que tenemos con la Jedi, el gran problema es si nosotros tenemos, por ejemplo, en un partido de rugby una duración de 80 minutos de media, es decir, todos los que se conectan eh, ven eh, el partido de rugby prácticamente porque tenemos una duración de 80 minutos, ¿cómo monetizamos esos contenidos largos? ¿O cómo monetizamos el contenido largo de un canal en directo? Porque al fin y al cabo, un canal en directo, por ejemplo, eh, France 24, la televisión francesa eh, de noticias, tenemos un acuerdo con ellos. ¿Cómo hacemos para, eh, digamos, el, el, el tema de eh, monetizar un contenido en directo? Y eso, y eso digamos que, que eh, es algo que eh, estamos dándole vueltas y estamos hablando con las distintas centrales de medios, que son muy reacias al cambio de modelo, porque les ha ido muy bien con los perrolls y les ha ido muy bien con los banners, que era lo que se utilizaba para los periódicos, y los perrols, que eran eh, lo que se utilizaba para contenidos cortos. Es decir, se emitía un anuncio de 15 segundos y después un contenido de dos minutos. Eso iba estupendamente, rentabilizaban y rentabilizaban eh, bastante bien. Nosotros aquí pensamos que, eh, que básicamente hay que ir hacia, hacia el tamaño. Hemos llegado a acuerdos con distintas gentes. Por ejemplo, tenemos un acuerdo con Vos Populi en que están emitiendo contenidos nuestros, canales nuestros en directo, en concreto. Bloomberg, Euronews, cuando nos conectamos con la Moncloa porque hay eh, Consejo de Ministros o con el Banco Central Europeo porque Draghi va a decir que sube o baja los tipos de interés, ellos lo están dando y así tenemos acuerdos con 15 o 20 eh, eh, grupos a la vez para intentar conseguir tamaño, que es lo que se trata. Lo que se trata es de conseguir tamaño eh, porque, eh, como decías antes, el gran problema de esto es cómo se consigue un tamaño crítico para tener la publicidad, para vender más cara la publicidad y para que el negocio sea rentable. Un segundito. Bueno, eh, este es un, eh, algo que ha salido esta semana, que es curioso, es eh, dónde está el negocio de la publicidad en Internet en estos momentos. Y parece que eh, los americanos comparan dos cosas comparan el tiempo que la gente pasa en Internet con la publicidad emitida. Y parece que eh, en el resto de los medios, en la prensa escrita eh, está sobrevalorada, en la radio está más o menos equilibrada, en la televisión está totalmente equilibrada, en internet clásico eh, del ordenador prácticamente está a la par, y donde está el gran negocio en estos momentos es en las televisiones, eh, en, en, los, en los aparatos móviles. ¿Por qué? Porque todavía no está desarrollado suficientemente el tema de la publicidad para los HTML5. O sea, para. Lo que, estamos, eh, eh, lo que estamos haciendo o, o la señal que estamos distribuyendo a través de estos medios. Nosotros, eh, para que se den cuenta ustedes de una cosa, nosotros eh, damos tres señales. Una genérica, otra para Cupertino y otra para Android. O sea, estamos dando una señal general que va a los ordenadores, a los smart a donde sea, otra para los aparatos de, de, de Cupertino. O sea, que son los aparatos de Apple y otra para, para los, eh, los Android, que es el tercero. Pero aquí lo que dicen los americanos, que van siempre dos o tres a, años por delante de nosotros, es que el gran negocio va a llegar, y en España vamos a, aquí tremendamente retrasados, va a llegar por el tema de, eh, eh, digamos, de, los, eh, de los móviles. Eh, los contenidos, eh, aquí se aplica la teoría del long tail. Es decir, las cadenas clásicas se han dedicado a, a unos contenidos muy específicos que tenían unas audiencias muy, eh, muy importantes y eh, por propia eh, digamos, capacidad de, de, de las cadenas no, han dejado fuera eh, toda una larga eh, 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 digamos, banda de contenidos que nosotros intentamos eh, aprovechar. Un partido de fútbol tiene mucha audiencia, pero eh, a lo mejor un partido de rugby, un partido de fútbol americano, un partido de baloncesto y un partido de fútbol de, de balomano, que es lo que dimos la semana el fin de semana pasado en directo, pues a lo mejor pueden llegar a hacer una cierta una cierta audiencia. La forma de emisión de los contenidos. Esto, esto sí que ha, ha cambiado. Me están diciendo que me queda muy poquito de tiempo, pero estoy acabando. Esto ha cambiado bastante porque eh, ya se pueden emitir canales en directo y contenidos largos. Hay dos modelos de, de, en este mundo que son los que hay, que hay que analizar, que es el modelo Netflix, que es de pago, y fíjese ustedes lo que pagan: pagan 955 dólares mes, 955 dólares mes. O sea, cuando estamos hablando de pago, estamos hablando de 955 dólares mes. O el modelo Hulu, que es un modelo eh, semigratuito, en el que eh, hay una parte gratuita y, y hay otra parte, digamos, eh, eh, de contenido premium. Con respecto a las audiencias, aquí tenemos a uno de los especialistas españoles en, en temas de audiencias, eh, entonces, eh, que se llama también Ricardo, eh, y, que, y que es difícil hacer comentarios. Nosotros tenemos dos formas de medir la audiencia. La, la vía eh, eh, externa o con eh, elementos externos, como puede ser Google Analytics, pues ayer tuvimos 140, 150.000 visitas. Y luego eh, nuestra medición propia, que es de la que nos fiamos. Y nuestra medición propia, ¿dónde la hacemos? En, eh, en, los, eh, en los servidores nuestros de vídeo. Es decir, y sobre todo los que están en Frankfurt, ahí estamos midiendo los vídeos, dónde van, eh, eh, cuánto es el, el, el peso de lo descargado, etcétera, de lo, del streaming realizado. Y ahí es donde, donde realmente estamos aplicando, eh, estamos midiendo de verdad. Eh, utilizamos las redes sociales y yo lo único que les quería decir es que aquí, cuando, cuando estamos hablando de esto, pues lo que sí que estamos hablando es de algo que se produce y es que nosotros en estos momentos esto lo estamos dando en directo y tenemos la flexibilidad de dar los contenidos en directo, que podemos dar esto en directo y podemos hacer otra cosa en Madrid a la vez en directo. Y con esto yo creo que... Todos los días Marga necesita estar conectada. Bueno, eh, dejaba a Ricardo un melón importante abierto sobre la mesa, la medición de audiencias. Yo sé que Rosa notaba, igual el año que viene o el siguiente, Radio y Red puede ir por ahí. Eh, bueno, gracias a los tres por acompañarnos. Vamos a clausurar ya esta jornada. Yo quiero recordarles que esta Casa Aragón Radio comenzó a hacer estas jornadas Radio y Red hace cinco años. Coincidió con nuestra apuesta por la multiplataforma, que nos ha dado muchas alegrías. El paso también a html 5 ha aumentado extraordinariamente eh, las entradas. Somos los únicos que la tenemos. Ahora mismo, Sergio, si no me equivoco, eh, servimos en torno a un millón de sesiones de streaming en este año y uno de cada cuatro aragoneses, y esto es muy importante, que tienen un iPhone o un iPad, tienen descargada ya nuestra aplicación del deporte para escuchar a Paco Ortiz Remacha, que lo teníamos ahí hace un momento. Hay más datos de interés sobre esta casa eh, y yo les quiero invitar a que entre interés en poder recuperar alguna de ellas. Muchísimas gracias. Doy paso ya a la clausura.